Hola, soy Noelia. Pulsa la campana para seguir nuestros vídeos. La Guerra de los Rose es la película que mejor ilustra lo que nunca debería ocurrir en un divorcio. La lucha por la casa familiar se convirtió en una batalla campal de la que ninguno de los contendientes sale bien parado. Por cierto, que el director de la cinta vio saltar por los aires 30 años de matrimonio por mujeriego. Se cuenta, se dice, se rumorea que Danny DeVito intentaba camelarse a las extras de sus películas prometiéndoles el estrellato. Rumor o realidad, DeVito y la también actriz Rhea Perlman mantienen una relación cordial, aunque cada uno por su lado. Cada 5 minutos se rompe una familia en nuestro país. En lo que dura este vídeo, un matrimonio menos. Más de 3 millones desde que se aprobó la ley del divorcio en 1981. Profundicemos en los motivos. Groucho Marx no tenía dudas. La principal causa del divorcio es el matrimonio. Toda la razón, Groucho, pero vayamos más allá. Vamos a profundizar un poco más. Los psicólogos especializados en terapia de pareja culpan a la falta de comunicación de dinamitar las relaciones, porque si no sabes cómo contarle al otro lo que te molesta o cómo plantear un conflicto con el fin de resolverlo, en lugar de elevarlo a la categoría de guerra mundial, mal futuro te espera en pareja. No encontrar la manera de expresar tus preocupaciones genera alejamiento y desgaste, que se ve amplificado por el estrés que arrastramos cada día, sobre todo cuando hay hijos pequeños de por medio. Al final, olvidamos lo que es importante y acabamos discutiendo porque creemos que el otro no nos dedica tiempo, por la familia política, el reparto de tareas, por todo. Hasta por andar todo el día a la gresca, cuando en realidad lo que quieres es desconectar con todo y ver un capítulo más de tu serie favorita. Que no te obsesionen los motivos de la ruptura. Desde 2005 no hace falta acreditar una causa para que se tramite en los tribunales. Atrás han quedado esos tiempos en los que tocaba explicar si dejabas a tu partner porque era infiel, alcohólico o porque padecía trastornos mentales, que eran algunos de los móviles que contemplaba la legislación. Lo único que exige la ley actual es que hayan pasado al menos 3 meses desde la boda en divorcios de mutuo acuerdo. Parece algo de sentido común, hasta que empiezas a investigar y te topas con matrimonios que no llegaron ni al primer mes. El de Britney Spears con su mejor amigo caducó en 54 horas. Culparon al alcohol. Las alianzas estuvieron en las manos de Dennis Rodman y Carmen Electra 9 días. Si conoces a alguien que haya rebajado este récord, por favor, cuéntamelo en comentarios. Aunque los motivos que se esconden tras una ruptura ya no le importan ni a los jueces, nos encanta sentarnos delante del abogado a detallar todas las veces en que nuestro cónyuge no estuvo a la altura de lo que esperábamos. Tanto han escuchado que les ha dado para elaborar un ranking. En el número 1, el desgaste, el alejamiento y la falta de comunicación a la que aludíamos hace nada. En el número 2, el desenamoramiento. Bien porque las mariposas que sentías en el estómago hace años se han jubilado o porque se han mudado, porque ha aparecido un nuevo destinatario o destinataria de tus instintos más bajos. Lo que nos lleva de cabeza al tercer escalón de este ranking. Infidelidades. En ocasiones el motivo del divorcio no es tanto la infidelidad como el hecho de que tu pareja la descubra. Punto número 4. Dificultades económicas. Con el dinero, las penas son menos penas, pero cuando la cosa no acaba de ir sobre ruedas y además hay que apretarse el cinturón, pocos son los que resisten. En el 5, los temas relacionados con los hijos, con aspectos relativos a su educación, a su desarrollo, pueden sacar a relucir diferencias irreconciliables que acaban con los menores cambiando de casa en fines de semana alternos. Si echabas de menos una alusión a la suegra, el 6 es tu número. La excesiva presencia de la familia política figura como uno de los principales motivos para un divorcio. Esta es una lucha de poderes como no se ha visto en Juego de Tronos. En el 7, el mal carácter. Igual que al llegar a casa nos quitamos los zapatos, o algunos lo hacemos, los hay que dejan atrás la amabilidad que gastan de puertas para afuera. Y claro, luego se lamentan cuando tienen que cambiar el estado de Facebook a divorciado o divorciada. En el 8 figura la incompatibilidad de caracteres, el 9 es para las adicciones y el 10 para la violencia doméstica. Hay más razones en esta lista, pero suponemos que a estas alturas ya te has hecho una idea de los motivos que llevan a los españoles a decir bye bye a su pareja.
La Asociación Española de Abogados de Familia también ha preparado un decálogo para evitar aquello de segundas partes nunca fueron buenas. Y no nos referimos a darse una segunda oportunidad, sino a protagonizar la secuela de la Guerra de los Rose. Vamos a repasar algunos de los consejos para un divorcio civilizado. Regla número 1. Mantenga a los hijos al margen del divorcio. Es indudable que una separación afecta a todos los miembros de la familia, así que trata de que tus pequeños sufran lo menos posible. Lo ideal, un divorcio de mutuo acuerdo, o si es contencioso, no convertirlos en moneda de cambio ni tratar de ponerlos en contra del otro progenitor. Un argumento más a favor del consenso es que una separación civilizada resulta más barata, además de lo que ahorra en sufrimiento y en tiempo. Los abogados aconsejan no tratar con el cónyuge aquellos asuntos en los que sabes que no vas a alcanzar un acuerdo. En lugar de discutir, pasas el testigo a tu letrado y que sea él o ella la que se parta la cara por ti. A favor de la táctica, aunque no dejo de pensar que si los desencuentros son numerosos y el abogado cobra por horas, dejarlo todo en manos de tu letrado puede salir un poquito caro. Más consejos. No te compares con el vecino, con tu cuñado o con los personajes de los que oyes hablar en televisión, porque tú eres tú y tu circunstancia. De nada te sirve fijarte en el cese temporal de la convivencia del prójimo. Aquí el informe de esta asociación vuelve a barrer para casa, recordando que el abogado diseñará un traje a medida de cada cliente, más allá de consejos de bar y lugares comunes. En lo que respecta a las cosas materiales, el consejo de los profesionales es no conservar bienes en común tras la separación. Un reparto a tiempo evita futuras guerras. Cuando Lidia Bosch se separó del arquitecto Alberto Martín Caballero, la justicia dictaminó que cada uno ocuparía el domicilio conyugal durante un semestre. Al terminar sus 6 meses en casa, la actriz recogió sus pertenencias y se marchó. Solo que sus cosas no eran exclusivamente suyas. Cargó en 8 camiones de mudanzas todos los muebles y enseres de la vivienda. Cuando el arquitecto llegó a casa y escuchó el eco, recurrió a la justicia, que obligó a Lidia Bosch a devolver todo lo que se había llevado. Divorciarse es, como mínimo, un contratiempo por el que muchas personas están dispuestas a pasar varias veces. Lorenzo Lamas, el guaperas de Falcon Crest que pasó la historia como el rey de las camas por un anuncio de televisión, suma 5 divorcios. Y desconocemos si le quedan ganas para volver a hacer el paseillo hasta el altar. James Cameron, el aclamado director de Titanic, iguala el marcador del actor. Billy Bob Thornton y Angelina Jolie, que en su día compartieron certificado matrimonial, acumulan entre los dos 8 procesos de separación. La misma cifra que alcanza, solito, el presentador estadounidense Larry King cuando nos ponemos a contar sus matrimonios. Reincidentes los que repitieron, repitieron y volvieron a repetir tras el primer divorcio, y aquellas parejas que no contentos con matrimonio y divorcio, volvieron a casarse. Elizabeth Taylor cayó rendida a los encantos de Richard Burton durante el rodaje de Cleopatra, y Roma era el escenario perfecto para pasear su amor, con la salvedad de que ambos estaban ya casados. Con otras personas, ¿entiende? Tras su boda, la quinta para la actriz, llegaron las borracheras, las peleas y el primer divorcio de Elizabeth y Burton una década después. Solo necesitaron 16 meses desde la separación para darse cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Hubo reboda en Botswana y no llegaron a celebrar su primer aniversario. Bueno, aunque en realidad sería el segundo, porque era su segundo matrimonio. Lo cierto es que ya como ex volvieron a trabajar juntos con esa complicidad que nunca perdieron. Cuentan que ella se desmayó cuando se enteró de la muerte del actor a los 58 años. Como la diva que era, Elizabeth Taylor se presentó en el funeral con el diamante Krug, un regalo de Burton, confirmando que el amor dura lo que dura, pero un diamante es para siempre.